It's been fun, really fun, because, okay, let's start with the teachers. The teachers are probably the most interesting thing about the Will Go and the activities they do. El 18-19 de septiembre se llevó a cabo la jornada de inmersión lingüística de Will Go en el Colegio Colombo Británico. Will Go es, un fin de semana en el que los niños practican los idiomas, de una forma un poquito más diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para aprender un idioma hay que aprenderlo, hay que utilizar lo que se llama la inmersión lingüística. Una inmersión significa estar expuesto en el idioma, como sea, como todo ser humano que habla, español hoy o la lengua nativa, lo aprende de la forma más solo inmersiva. ¿Qué significa eso? Tu papá, tu mamá, todos los que te rodeaban hablaban el idioma. Nadie te dictaba clase con un documento, absolutamente nada. Esa es la única forma que uno puede hablar el idioma. Sucede y pasa que en un colegio, por ejemplo, o cuando estamos estudiando los idiomas, los estudiamos por unas ciertas horas. Entonces los terminamos y listo. Bueno, vamos, por ejemplo, hay una materia en inglés y todo, pero es un tiempito un poquito más reducido. Pero lo que tú tienes que hacer ahorita es ampliar un poquito más ese espacio donde la persona que te rodean hablen lo mismo. La metodología, tenemos muchas metodologías. Tenemos el approach que se llama communicative approach, que es solo la parte comunicativa. Tenemos lo que se llama actional approach o concept approach o based concept learning, que es en términos del concepto. Tenemos project learning, o sea, varios lo tenemos acá porque tenemos niños que son visuales, niños que son más auditivos, los que son mucho más kinestésicos, que les gustan tocar para entender. Todo eso engloba en esos dos días y es impresionante lo que se hace. Y déjame decirte, y vuelvo y afirmo, que una hora de inmersión lingüística vale casi 4 horas de clase normal. Así que cuando tenemos de 8 a 8, 12 horas, 2 días son 24 horas, multiplica por 4 y ahí ya tienes la idea de lo que se hace en este momento. Los docentes nativos de Canadá, Estados Unidos, Francia, Camerún, República del Congo, Jamaica, Inglaterra, Ghana y Serbia no solo trajeron enseñanzas para sus alumnos, también se llevan un gran aprendizaje de estos niños y jóvenes colombianos. It's been a mixture of feelings. It's been amazing. The kids love to explore different things. Since we got here, we could realize that they're excited seeing different people they've never seen people with this skin, and they're excited about it. The whole excitement of this is not only about the study of the language, but a study of different, cultures and different lifestyles. So they embrace it really well, and they're excited about it. It's satisfactory because for me, it's not only the kids who are learning something, we are also learning as well. It's a learning process for the teachers as well. So it's a give and take situation. We're teaching them something different, something new, and we're also taking something different and something new from them. So it's really satisfactory because it's not only one side which is benefiting, the teachers are also, taking something from the kids. So it's a win-win situation. And for me, that's perfect. We give them a challenge to come up with, to create something. Now they created something so funny and so unique. This is something they've been watching on TV, on cartoons, but I never knew. But today they showed me, oh, teacher, this is this, and I never knew. So for me, this is something I'm taking home. And when I go home, I'm also going to share with other people. So it's an eye-opener for me. Il faut savoir qu'en Colombie, c'est l'un des pays où il y a de plus en plus d'apprenants en français. Et par exemple, Bogota a 3 alliances françaises, il y a 2 lycées français. Dans chaque ville en Colombie, il y a une alliance et un lycée français. Donc le français en Colombie est déjà énormément ancré et propagé dans tout le pays. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait à travers Thinking Mind et Will Go? Et c'est permettre justement aux étudiants qui ont toutes ces langues, et surtout le français au niveau académique, de l'avoir d'une manière beaucoup plus ludique et beaucoup plus vivancielle. Et ça leur permet d'utiliser la langue, mais pas seulement dans une salle de classe, mais pouvoir partager avec des professeurs natifs, des professeurs qui vont apporter également la culture française et francophone, parce que c'est pas simplement, et parfois par exemple pour ma part, l'Alliance française est très limitée à la culture française, et nous justement on n'est pas limité à une culture, on vient ici apporter différentes cultures, la diversité, la différence, et que permettre à ces étudiants, à ces adolescents d'être au contact de la langue et de différentes cultures qui sont autour du français.
Santiago, un joven de 17 años y participante de Will Go, invita a los niños, jóvenes y adultos para que se den la oportunidad de conocer y aprender otro idioma. The activities that I do are creative activities for sure. I've been loving this. It's the first time that I participate in these kind of activities. So it's a really new, complete experience to me. It's complete new and I'm really enjoying it right now. I would love everyone could talk or speak even English or French because it's a really complete new experience. Like people think that you cannot speak English, but actually if you know a bit of English, you just need to know a little bit of English. And when you actually try it, you're just gonna speak it. It's just lose your fear and you're gonna do it. Believe me, I know what I'm saying. Like I used to be scared of talking in English or speaking in English, but I just tried one time and I'm loving it right now. Una parte de esta actividad de Will Go, una actividad multicultural donde participaron niños no solamente del colegio, sino también de Sabana Centro. Vamos a tener nuestra inmersión en dos países en el mes de diciembre. Vamos a ir a Inglaterra y a Francia, pues para reforzar nuestro segundo y nuestro tercer idioma. Con esto, pues los invitamos a que se unan a nuestra gran familia colombo-británica y nos sigan en nuestras redes como Colombo-Británicos Ipaquirá y en nuestra página web como colombobritánicosipaquirá.edu.co.